Bueno, en realidad el trabajo que hacemos, somos un grupo de payasos de hospital que trabajamos básicamente con la salud emocional de los internados, de los producientes que están internados en ese momento. Y bueno, la idea es desdramatizar el momento que están pasando a través de juegos, a través de ir llevándolos, a través de juegos, de un poco de charlas, de Fantasía. fantasía, bien. De Y humor. humor y demás, y llevarlos, desdramatizar ese momento como para que se olviden y a través de la risa, del humor y todo, salgan del momento que están pasando. Y bueno, ese es nuestro trabajo dentro del hospital. Además, también estamos en el geriátrico, hacemos payapaseos, estuvimos hace poquito en la barrileteada sobre la concientización del autismo por la ley, también acompañando, hacemos payapaseo. Bueno, en realidad es amplio lo que hacemos, pero básicamente nuestro trabajo más fuerte está dentro del hospital. ¿Cuál es la respuesta por parte de aquellos con quienes trabajan, si se quiere, y qué se siente, qué significa para vos cumplir como este rol social, si se quiere también? Bueno, la respuesta siempre es muy buena. Primero la sorpresa, porque bueno, vos estás en el hospital y de golpe aparecen con muchos colores, la peluca de color, mucho color. La sorpresa y después siempre terminamos riéndonos y demás, pero siempre la respuesta es buena, es positiva y siempre los dejamos con una sonrisa. Y en realidad para mí significa, es todo, o sea, es espectacular el trabajo que hacemos, dejamos energía y nos llevamos nosotros cargados de energía, la llevamos en el corazón básicamente, la tenemos cargadas ahí y sí, para mí es un cambio de vida totalmente, totalmente sí, es muy bueno, muy positivo. ¿Y qué es lo que te llevó a decir, bueno, quiero ser payamédico y entregar mi tiempo, pensar en el otro, sobre todo cuando están estas situaciones, ¿no? Atravesados por a veces el dolor? Siempre me gustó la actividad que hacían y un día conocí a uno de los formadores, yo trabajando en un lugar y él apareció y era amigo del dueño y bueno, y ahí supe que era payamédico y bueno, empecé y conocí al grupo maravilloso, me formé y bueno, después me acoplé, digamos, al grupo de payamédicos que estaba en ese momento activo en el hospital y bueno, empezamos a trabajar ahí, pero siempre me gustó el trabajo, la labor que ellos hacían y era interesante y también un poco de intriga saber qué era lo que hacían, cómo lo hacían y después bueno, entras a un mundo mucho más amplio sobre lo que es de payamédicos. También haciendo como una filosofía de vida, ¿no? Porque ustedes intervienen, pero también esto te genera un cambio literal en la vida. Sí, es un cambio literal en la vida de uno y también es una filosofía de vida. También lo dice muy bien el logo que llevamos a veces nosotros, que la nariz cambió la vida, o sea, yo cambié de nariz, la nariz cambió mi vida, o sea, por la nariz, o sea, es tal cual así, es literal, sí, es un cambio, es una filosofía de vida y también es un cambio al alimentar al alma, básicamente es eso, sí.